bienvenidos un día más, amigos y amigas de 7 Televalencia, a esta plaza del Ayuntamiento, una nueva mascleta del calendario pirotécnico fallero, hoy de la mano de Pirotecnia Zarzoso desde Zaragoza. Y un día más vamos a estar aquí contándoselo, hoy muy bien acompañada de mi compañero Quique Collado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos preparados y prepárense, tomen buen bolígrafo, buenas notas, buen papel, porque les vamos a ir contando todo lo que está pasando, lo que pasó ayer, lo que pasará hoy y lo que pasará este fin de semana, no solo aquí, sino también en toda nuestra comunidad valenciana. Casi nada, Elena. Casi nada, aquí que enseguida lo contaremos todo. Estaremos en diferentes puntos de la ciudad, estaremos en Cuba, muy pendientes de ese encendido de luces que tendrá lugar esta tarde. Y como no, también estaremos a pie de pista desde la Plaza del Ayuntamiento de la mano de nuestro compañero Sergio Ferris, que nos va a acercar, como todos los días, a ese pirotécnico, a ese protagonista de la jornada, para contarnos qué es lo que vamos a vivir este mediodía. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buena desprada, Elena. Buena desprada, Quique. Así está todo preparado. Así la plaça de l'Ajuntament per a gaudir de la mascletà número 10 avui, divendres 10 de març. Tot preparat ara mateix per a gaudir, com no, d'aquest ambient festiu, d'aquest segon cap de setmana de les Falles 2023. Però com no, estem ara mateix en un lloc privilegiat. Així, baix la peça que se va alçar aquesta vesprada a les 8, més o menys, de la vesprada, el cor més gran de tota Europa va formar part esta vesprada en la falla municipal cardioversió valenciana de Manolo García y Marina Puché. Está todo preparado para que venga la grúa y, como no, para donar forma a la falla municipal de les Falles 2023. Nosaltres anem ara mateix a parlar amb Luis Brunchú, el pirotècnic de la pirotècnia zaragozana, que ve des de Zaragoza una i més per a fer reventar la plaça de l'Ajuntament, i de seguida tornem. Gracias, Sergio. Estaremos muy pendientes de ese momentazo que se va a vivir esta tarde en la Plaza del Ayuntamiento, en el que se completará ese corazón, ¿no?, ese remate de la falla municipal que tenemos tantas ganas de ver, cardioversión valenciana. Pero no es lo único que va a pasar hoy, porque hoy también estamos muy pendientes de ese encendido de luces. Como les contábamos, estaremos también en otros puntos de la ciudad. Ahora nos vamos hasta la falla, hasta la calle Cuba Literato Azorín, donde está nuestro compañero Joan, que también nos va a contar cómo se está viviendo el ambiente desde allí. Chicos, reitero, qué envidia me dais. En este 10 de marzo no os puedo acompañar en esta mascleta tampoco, pero bueno, si estuviese allí no podría estar aquí, en esta falla Cuba Literato Azorín, donde esta noche, viernes 10 de marzo, procederán al encendido de luces, tanto esta como la falla sueca. Nosotros nos vamos a quedar por aquí, ya veis, podéis ver que por aquí alrededor mío están empezando ya a plantar esta falla maravillosa, y más tarde pues estaremos con protagonistas, entre ellos pues el artista fallero de esta falla Cuba Literato Azorín. No os molesto más, os dejo y luego volvemos. Gracias, Joan. Enseguida volveremos contigo para que nos cuentes todos esos detalles de los que hablas y hablar con los protagonistas. Pero para protagonista, el que está ahora mismo con nuestro compañero Sergio Ferris. Cuéntanos qué nos espera en esta mascleta en este 9 de marzo. 10 de marzo. Y un clásico de las mascletas aquí en Valencia es la pirotecnia zaragozana, y como no, te está hoy muy bien acompañado ahora mismo con Luis Brunchú, el pirotécnico, bueno, que ya lo tenéis todo preparado. Aquí estamos, todo preparado, todo dispuesto. Pero qué bonito, volver un año más aquí a Valencia, a la Catedral de la Pólvora. Sí, claro, es una emoción, un orgullo, una satisfacción y muchas ganas de encontrarnos con el público otra vez. ¿Desde qué año estáis disparando aquí en Valencia? Llevamos desde 2018 seguidos. Y ahora ya sois un clásico aquí. Bueno, de momento parece ser que gusta nuestro trabajo y por eso siguen confiando en nosotros. Que encima tenéis hoy todo de cara, el tiempo y todo, el ambiente, que encima es viernes, que la gente tiene ganas ya de fiesta, y como no, la mascleta, que seguro va a ser un éxito. Esperemos que sí, a ver, se dan todas las condiciones, pero la pirotecnia no es matemática, esperemos que sí, pero bueno, hay que esperar el resultado. Bueno, Luis, cuéntanos un poco qué temas tenéis preparado para hoy. Una mascleta clásica de 5 retenciones terrestres, 4 retenciones aéreas, un terremoto triple y después haremos un doble en parte de final. Porque del año pasado, ¿qué recuerdas? ¿Cuál es tu mejor recuerdo del año pasado? A ver, yo siempre pienso que el público valenciano lo que más le gusta es sobre el terremoto y el bombardeo final, y es donde nos hemos centrado un poco. Y subir ahí al balcón y ver toda la gente vocerándote. Sí, claro. Lógicamente, después del trabajo bien hecho, te da la satisfacción de encontrarte con la gente, ¿no? ¿Y si se puede saber de cuántos kilos de pólvora estamos hablando ahora mismo? Estamos hablando de unos 92 kilos.
Para reventar la plaza del ayuntamiento. Para reventar, sí. Bueno, Luis, que esperemos que sea todo un éxito hoy y ya pues te dejamos ya aquí con las últimas comprobaciones y a disfrutar hoy. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ya ves, desde Zaragoza vuelve la pirotecnia zaragozana aquí a la Catedral de la Pólvora para reventar la plaza del ayuntamiento. Gracias, Sergio, por acercarnos a toda esta información. Qué ganas, ¿no?, de ver reventar, como decía Sergio, la plaza del ayuntamiento. Sin duda, la plaza del ayuntamiento, y esta noche, como saben, pues no para aquí la cosa, porque ahora tenemos una luz fantástica y magnífica, la luz mediterránea de aquí, de la Comunidad Valenciana. ¿Quién no la aprecia? ¿Quién no la quiere? ¿Quién no la estima? Pero esta noche seguiremos con más luz, porque aunque se haga de noche a nivel del cielo, tenemos también la luz de Ruzafa, tenemos la luz de esas comisiones también que apuestan por engalanar Valencia en las fallas. Tenemos ahí pues Cuba Literatur in Sueca, como saben todos ustedes, Cuba Puerto Rico, que son un referente, pero también está Duque de Gaeta y también Malvarrosa Ponz Cavite, que a partir de las 8 también, 8, 8 y media, 9 y 10, hará cuatro pases para ese encendido de luces, con lo cual pues vamos a estar muy iluminados esta noche como corresponde a la ciudad de Valencia. Pues sí, Quique, qué ganas, ¿no?, de que Valencia se engalane, se ilumine, como decías. Y bueno, este año con esos pases, que sí que va a mantener la falla Malvarrosa, y también pues con muchas ganas de pasearnos por Ruzafa nuevamente, porque no sé a ti qué te parece, pero es que Valencia es otra, ya solo con las luces que se están poniendo ahora, ya no te digo las de Ruzafa, o sea, es todo lo que hay. Yo paseo por Valencia y estoy en otro lugar. Sin duda, y nosotros les proponemos eso, que se repartan, pues que, por ejemplo, ya que Malvarrosa tiene cuatro pases, pues pueden venir a Ruzafa, pueden pasar también por Duque de Gaeta, estar allí, ver el encendido de estas luces y luego desplazarse a Malvarrosa, o hacer a la inversa, porque los pases se repiten para que podamos disfrutar todos, que las fallas ya están en la calle, que ya vemos todos esos elementos, la base sobre todo, y ya se empiezan a subir algunas piezas del cuerpo o del remate, con lo cual pues este fin de semana es ya el fin de semana que nos lleva ese sprint final, Elena, lo que van a ser las fallas del 2023. Pues sí, Quique, recta final para las fallas de 2023, como decía, es importante pasearse por todas esas luces, pero también ya no solo estas que entran en concursos, sino otros concursos, como es el caso de Primera A, categoría A, que también tiene sus luces, también son importantes, y también pues ponerlas en valor y no dejar de visitarlas. Las fallas van a vivir hoy uno de los momentos más esperados y multitudinarios, el encendido de luces. Las comisiones falleras, de nuevo, apuestan por ofrecer un espectáculo único en el mundo, en el que no faltarán la música y el color. Un año más, las luces iluminan el barrio de Ruzafa y la Malvarrosa. Miles de bombillas de diferentes colores y tamaños hacen brillar estas calles al caer la noche. El encendido de la iluminación de las calles es uno de los eventos más esperados y llamativos de las fallas. Prueba de ello son las miles de personas que acuden cada día a disfrutar de los espectáculos de luces de las calles iluminadas en fallas, en los que las bombillas bailan al son de la música. Todos los días se realiza el encendido de luces, algunas veces con espectáculo musical y otras no. A pesar de las dificultades y restricciones que se han ido planteando en los últimos años, de nuevo las fallas competirán por convertirse en las mejores en el concurso de calles iluminadas 2023 en su categoría A. Las comisiones de la categoría A, que mantendrán su iluminación hasta el próximo 19 de marzo, son Falla Sueca Literato Azorín, Falla Cuba Literato Azorín, Falla Cuba Puerto Rico, Falla Convento Jerusalén Matemático Marzal y Falla Malvarrosa Ponz Cavite. Categoría A, veíamos esas luces, como decía, de categoría A, y ahora estoy aquí muy bien acompañada de José Mateo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué tal? Muy bien, un placer acompañaros. Bueno, estamos disfrutando de unas fallas muy especiales, como decíamos, ambientado ahora mismo en la plaza, y lo que nos espera este fin de semana. Sí, de hecho ya hoy se puede ver una pequeña muestra de lo que nos espera este fin de semana y toda la semana que viene, que va a ser una intensa semana fallera. La verdad que nos va a coincidir, si además el clima nos respeta, vamos a tener una semana fallera como las de hace muchos años, para poder disfrutar cada día y cada minuto recorriendo nuestras fallas.
Javier, pues con muchísimas ganas, ¿no?, de disfrutarlas y de cuando pasen ya recta final hacia esas municipales, ¿cómo las afrontamos? Bueno, la verdad es que las afrontamos con muchísima ilusión. O sea, la verdad, y lo digo generalmente con mis compañeros y compañeras, que yo me voto encima. O sea, estoy loco por llegar el día 28 de haber hecho una campaña muy potente como la que estamos preparando y realmente darle un buen meneo a esta ciudad. Realmente creo que tenemos una gran oportunidad el 28 de mayo de tener una alcaldesa joven y con muchas ganas y de poder participar, ser parte de ese gran equipo, que la verdad que está feo que lo diga, pero tenemos un equipazo. Creo que va a ser un mes y medio, de todo lo que es abril y mayo, muy intenso, pero que realmente una campaña para la gente que le gusta como a mí va a ser apasionante y hasta el día 28 vamos a luchar cada voto. Bueno, y echamos la vista atrás a esta legislatura y hacemos un poco un balance, la Concejalía de Deportes, todas las propuestas y todo lo que se ha llevado a cabo, que ha sido mucho. Sí, la verdad que lo hablamos, el deporte es como casi todo, hemos tenido como dos vidas, ¿no?, esta legislatura, la primera con la pandemia, que pues tuvimos que dedicarnos a abrir los centros deportivos para acoger personas, para que fueran centros de reparto de alimentos, de medicinas, que fue lo que tocaba, o sea, obramos con responsabilidad y a partir de ahí, una vez ya, digamos, hemos vuelto a la normalidad, hemos podido reactivar muchísimas opciones, muchísimas competiciones nacionales, internacionales, como la Copa Davis o como este año que celebraremos el Mundial de Gimnasia. Y hemos vuelto a las calles con el circuito de carreras, hemos retomado, incluso superado números de las escuelas deportivas municipales, las extraescolares, ¿no?, que hacen los hijos e hijas de muchos valencianos y valencianas en el cole, y también de recuperar la base. Hay muchas más opciones, ahora ya no solamente hay fútbol y baloncesto, ahora cada vez hay más niños y niñas y personas más mayores, más adultas, que tienen múltiples opciones deportivas para elegir. Y ahora cuando veo tantas camisetas, incluso la maceta, de gente de rugby, de gente de badminton que vi ayer, la verdad que estamos haciendo una gran labor en promocionar el deporte. Yo creo que los datos y el feeling, ¿no?, de la gente se nota. También un gran esfuerzo y hoy una representación aquí de Aspaim del deporte adaptado. Valencia va a ser una referencia en ese ámbito. Pues muy importante lo que comentabas, esa diversidad del deporte. Y bueno, también pendientes del tiempo en Fallas, a ver si se mantiene, como decíamos, y podemos disfrutar de unas Fallas en el que el calor acompañe y el viento y la lluvia no estén presentes. Sí, la verdad que haga un día como el de hoy. Yo firmaría todas las Fallas y que haga este tiempo primaveral y disfrutar las Fallas, vamos, de mañana, tarde y noche. Pues nada, como decía, compañeros, ya han escuchado al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia. Muchas ganas de disfrutar estas Fallas. Y quien también está disfrutándolas muy mucho es nuestro compañero Sergio Ferris, a pie de pista, que está con más invitados y más protagonistas de la fiesta. Pues así es, Elena, nosotros hemos venido aquí con los que más están disfrutando de la masqueta y disfrutan todos los días, ¿a que sí? Además, todos los días durante más de 50 años. Y en primera fila, como en primera fila, venimos 3-4 horas antes. Que sois los mejores de toda la masqueta, no hay que decirlo también. Que todos somos de la Finca Roja. ¿Ah, sí? ¿De qué? Y encima, ¿a qué os falta la cervecita? ¿Está ahí en primera fila? Es que si no, luego, ¿quién mea? Ah, claro, claro. Y sobre todo hay que decir que estáis muy bien equipados, que ahora para combatir el calor, gorrito que tienes tú, la gorrita y la gafa de sol. Todo bien presentados, pero venimos todos los días durante la tira de años. Bueno, que aquí tus compañeros no hablan, tus amigos, bueno, ¿qué pasa? No. ¿Se ha molido la lengua al gato? No, que va, en la ni mucho menos. De la banda es él. Es el cabecilla. Es el capitán. General. El jefe es él, entonces nos dice cuando almorzamos, cuando venimos, cuando no. Bueno, va, y entre las 10 maquetas que se han disparado, o 9, ¿cuál es la que más os ha gustado de momento? El sábado y domingo. El domingo, a mí también. Sábado y domingo estuvieron muy bien, Las parreñas. Pero el lunes fue muy buena también y muy bien llevada, y todo. Y bueno, esperemos que hoy también sea de las mejores. Estamos con la Birris. La zaragozana no está mal. Hoy que nos habéis entrevistado será buena. Seguro, así me gusta. Muchísimas gracias, disfrutar, nos veremos por aquí. ¿Por dónde venís vosotros? De Valencia. ¿Y ahí es la primera masqueta o ya habéis venido? La décima. ¿Y cuál te ha gustado más? La del sábado pasado. Bueno, pues esperemos que hoy sea igual de buena, ¿no? También. Esperemos. Muchísimas gracias y continuamos aquí. Bueno, ¿de dónde venís vosotras? De aquí, de Valencia. ¿Cómo estás disfrutando las Fallas de momento? ¿Cómo estás disfrutando las Fallas? A mí la mascleta me gusta mucho. Es que lo mejor. Claro que sí. Símbolo de valencianía. Exacto. Muchas gracias. Saludar, chicas, que estáis por ahí. ¿De dónde venís? De la Pobla del Duc. ¿Y qué fue por así? Ay, abuela mascleta
mascletà. Jo creia que aneu a estar així en la Creu Roja o en Montmeló. No. Ah. Vosaltres a veure la mascletà. És la primera mascletà d'aquest any? Sí. Pues segur que avui va ser de categoria, que heu vingut així. Molt content d'estar així. S'agraeix el temps ja i després a dinar per així, no? Massa calor, però bé, bé. Tenim un poquet d'aire fresquet en este sol. A mi cotua d'aire vos vindria bé. Gràcies. Bueno, ¿y tú dónde vienes? De Buriana, de Falles. De Falles, ¿sabes? También. Localidad fallera por excelencia, ¿eh? También de Falles. Fisca de Falles, Valencia y Buriana. Hombre, que nos faltemos. Y luego también, después de veranito, Arenazo. Así es, muchísimas gracias. Y disfrutarlo. Muchísimas gracias. Pues ya ves el ambiente que hay aquí ahora mismo en la Plaza del Ayuntamiento para disfrutar de la décima masquetá de las Fallas 2023. Alan Indumentaria se sitúa como una de las tiendas de indumentaria tradicional más elegidas por las familias valencianas. Tras casi 50 años al servicio de nuestros clientes, podemos decir que somos una empresa longeva que se caracteriza por la cercanía con el cliente, ofreciendo la mayor calidad a unos precios inmejorables. Además, tenemos el honor de ser indumentaristas oficiales de las Falleras Mayores de Valencia y Cortes de Honor 2023, porque en Alan Indumentaria trabajamos de familia a familia. Gracias, Sergio. Qué ambientazo en la plaza y qué bien acompañado. Pero nosotros, Quique, también estamos muy bien acompañados. Estamos muy bien acompañados porque, claro que sí, estamos en personas mayores que tienen toda la nuestra estima, que tienen todo nuestro cariño y que, bueno, aquí estamos con Asunción Pérez de la Asociación Defensors dels Majors y con Vicent Xirivella del Consell Consultiu también, todos defensant a la gent major. Asunción, buenos días, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí, porque es un día de celebración con los mayores, han venido los presidentes de los centros de actividades de mayores y estamos aquí celebrando que vamos a ver la mascleta todos juntos. Claro que sí, que entre todos tenemos que cuidar también a los mayores, ¿verdad? Porque al final los mayores sois un homenaje a la vida, porque si no hubieseis estado vosotros, no estaríamos nosotros, ¿no? Y también porque sois unos aprovechados, ¿eh? Porque os estamos arreglando porque vais a llegar, aquí no se salva nadie. Y peor es no llegar. La verdad es que sí. Vicent, buen día, enhorabuena, disfrutant de les falles y defensant els majors com pertoca, ¿no? Com toca, naturalmente, eso es lo que estem fent avui i els hem portat, perquè ve sent unes mascletas que són boníssimes, no bones, lo millor. Bueno, pero vamos avanzando, Asunción, por poquito a poco, igual que con los derechos de la mujer. Yo creo que hay mucho por hacer, pero poquito a poco la sociedad se va concienciando y ese respeto que tenemos que tener a nuestros mayores, ¿se va consiguiendo o no? Sí, nosotros sobre todo somos 169.000 mayores en la ciudad de Valencia. 169.000, que ya somos más del 20%. Y claro, la esperanza de vida se está incrementando, cada vez más mayores, y nos merecemos, creo yo, que un respeto y una atención que desde envejecimiento activo pues estamos intentando que llegue a todos los mayores. Claro que sí, porque Vicent, el ser mayor también es la experiencia, es la prudencia, son moltes cosas, ¿no? Es que transmet, ¿no? Correcte, o sea, ya concediu siempre, sap més el dimoni per vell que per dimoni. Y el tema de falles, bueno, entonces que me está ahí recolzante el asunto, pues fem todo lo que podem. Y no son trastos para tirar al fem, sino gent válida y que treballemos. Y sobre todo porque hay mucho que decir también con las nuevas tecnologías, que la gente tenga comprensión, ¿verdad? Porque no es tan fácil. Hoy los niños nacen con una tablet bajo el brazo, pero a lo que nos ha pillado la brecha digital, pues hay que ser un poco comprensivos, ¿sabes? Estamos peleando mucho y la verdad es que queremos más comprensión por parte de los bancos. Nosotros en todos los centros de mayores hemos hecho cursos de banca digital para poder introducir a los mayores en lo que es la brecha digital y los bancos, cómo nos tenemos que relacionar con ellos. Pero está claro que no somos tecnológicos. Tenemos que tener un periodo de adaptación y que los bancos se sensibilicen de que nosotros nos... Como dice el refrán, y un ni no de la exposición. Somos mayores, o soy mayor, pero no soy tonto. Como dice Carlos San Juan. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, enhorabuena y a disfrutar de las fiestas. Gracias a vosotros. Un beso muy fuerte a todos nuestros mayores, de verdad. Un beso muy fuerte. Pues si te parece, Quique, con nuestros mayores, mandando ese beso, vamos a hacer un pequeño break y nos vamos a publicidad.
Pues aquí seguimos disfrutando de este ambiente, de una nueva mascleta en la Plaza del Ayuntamiento. Y para ambiente, Quique, el que se está viviendo ahí abajo, que lo estamos escuchando, nuestro compañero Sergio Ferris, un privilegiado. Sergio, ¿qué tal? ¿Con quién estás ahora? Pues Elena, estoy aquí pues con la gente. Bueno, ¿dónde venís vosotros? Yo de aquí, de Valencia. ¿Valencia? ¿Os ha gustado las maquetas o no? Sí, siempre. ¿Cuál es la mejor de momento? La de Gironina. Bueno, mi amigo, ¿cómo estás? Aquí estamos bien. ¿Y qué? ¿A disfrutar otro día más? A disfrutar y a ver aquí todo el ambiente que hay. Pero hoy no estás en primera fila. No, porque es que aquí han quitado al alcalde sitio, dando sitio. Hoy ha llegado un poco más tarde. No, que nos ha quitado el sitio el alcalde. Madre mía, hay que quejarse. Bueno, continuamos aquí con más gente, claro. Porque aquí las fallas son esto, las fallas son pasión, es diversión. Bueno, ¿dónde venimos? Uy, ¿qué? ¿Te está gustando las maquetas o no? Sí, mucho. Es que hace mucho calor, ¿eh? Mucho calor. Mira, yo te el gorro así, el gorro, yo me lo pongo ya. ¿Dónde vienes tú? De Valencia. ¿Uy, la maqueta igual de Airo o será mejor? La de Airo va a agradar más, la verdad. No, me digas eso, se va a estar muy bien. Es que amor, me va a parecer un poco lenta, le faltaba solo hoy. Pero después va a acabar bien. Sí. Dime, gracias, ¿de dónde venimos vosotros? Hola, venimos de Carcaixent, de la falla Plaza Major. ¿Y qué es esto, de aniversario? Sí, es igual. Podemos seguir la falla, sí. Sí, hemos visto en TikTok. ¿Y cuántos TikToks teniu, més o menys? ¿Cuánto heu fet? A veure, els TikToks, pues n'hem fet prou ja. Oh, va, pues veiemos un TikTok o algo. Sí, molt. És que me pilles un poc així, no sé. Pues anem a cantar-li a Bustamante, va, que se m'escolta, va. La de Por el amor, una, dos. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Moltíssimes gràcies, estarem en casa, que sí. Així l'ambient de la plaça és immillorable, ja tinc ganes de que comence la dècima mascletà del... Sergio, madre mía, qué ambientazo, nos han entrado aquí también muchísimas ganas de cantar. Es que estaban comentando que hoy en el balcón del ayuntamiento está también David Bustamante. Sí, bueno, claro, quienes representan esa obra Ghost, también una mítica, y entre ellos pues está David Bustamante. ¿Quién no conoce a David Bustamante y toda su historia, que genera más pasión casi que la propia obra, ¿verdad? Bueno, casi que la propia obra, pero es que es una obra de culto, me parece a mí, que nadie se puede perder, sobre todo tener la oportunidad de pasar por este Teatro Olimpia de Valencia y ver la obra Ghost. Y nosotros seguimos aquí, bueno, queda ya nada para disfrutar de una nueva mascleta. Con sabor zaragozano nos vamos a escuchar esa mascleta, que seguro cada vez, como ven ustedes, pues bueno, las mascletas van pujando a ver cuál es la mejor de todas. Hoy seguro va a ser también una grandiosa mascleta. Nos vamos acercando a la Semana Grande y bueno, creo que Sergio también todavía tiene a alguien más, ¿no? Sí, Sergio todavía tiene a alguien más que enseguida nos contará con quién está, pero bueno, recordamos también ese encendido de luces que esta tarde tendrá lugar también en la falla Duque de Gaeta. Vamos a verlo. La Comisión Duc de Gaeta Pobla de Farnals dedica las luces de fallas al centenario de la Virgen. El próximo viernes 10 de marzo será el encendido oficial de todas las calles iluminadas. Durante estos días están realizando las pruebas técnicas para tenerlo todo a punto. Esta falla apuesta por una decoración vanguardista con diseños modernistas y una portada grandiosa con un juego de luces que seguro que dejará asombrados al público que disfrutará del espectáculo a partir del fin de semana. El encendido de luces de las fallas de Valencia se divide en dos categorías, todo ello según el presupuesto. La categoría A, donde participan las comisiones que destinan a la iluminación decorativa un presupuesto de 15.000 euros o más. Por otro lado, la categoría B, en la que quedan incluidas las comisiones que destinan a la iluminación decorativa un presupuesto de hasta 15.000 euros. Pues ya han visto, recordamos, este calendario fallero, esta programación para el día de hoy. Esta tarde tendrá lugar ese encendido de luces por los diferentes barrios de Valencia. Gran expectación, también gran expectación esta tarde en la Plaza del Ayuntamiento, cuando, recordamos, tendrá lugar esa subida del remate del Corazón de Varetas de Manolo García y Marina Puche. Un corazón que esta tarde subirá para representar esa cardioversión valenciana
es el lema de la falla municipal que tantas ganas tenemos de ver lucir en esta plaza del ayuntamiento, pero es que quedan 2 minutos para disfrutar, como decíamos antes también, de una nueva mascleta de la mano de Pirotecnia Zarzoso. Gran expectación. Estamos ya a día 10, recta final para esa semana fallera. También esta tarde tendrán lugar, porque durante todo este fin de semana tendremos esos conciertos de fallas, empiezan esta tarde, y tendrán lugar también mañana sábado. Aparte del encendido de luces, muchas fallas, sobre todo sección especial, ya empiezan a quitar esos plásticos, a plantar esos monumentos que disfrutaremos durante la semana que viene y que serán candidatos a optar ese primer premio de la sección especial. Se lo hemos estado contando esta semana, se lo seguiremos contando cada día que tienen una cita con nosotros al mediodía, a las 2 del mediodía, para disfrutar de una nueva mascleta aquí en el Ayuntamiento de Valencia, de la mano de este equipo de 7 Televalencia, que también pueden seguirlo en su televisión comarcal, en Televisión de Alicante y en definitiva en todas las televisiones valencianas que componen este grupo. Y bueno, estoy también muy bien acompañada, a punto de disfrutar de esta mascleta, de, como no, el jefe de la casa, José González. ¿Qué tal, Elena? Pues aquí estamos hoy. Es que la verdad es que realmente el oficio ha sido imposible llegar antes, pero es que llegar aquí a este consistorio municipal hoy es dificilísimo llegar a esta plaza de Valencia, y nos quedamos con esta 10ª mascleta y vamos a disfrutar de la misma en una jornada espectacular. Recuerden que son muchas cosas las que van a poder disfrutar de este fin de semana, por lo tanto, que salga la gente a la calle, que disfrute de buen ambiente, que disfruten de la fiesta y que disfruten de las fallas, que es lo más importante. Nos quedamos con esta 10ª mascleta del Cabildo Pirotécnico.
disfrutado. Bueno, y de qué manera, ¿eh? Qué ambiente se ve en la plaza. Ahí tenemos a Luis Bronchú, que era el organizador de esta mascleta. A las 6 de la mañana comenzaron a montar este trabajo fantástico, el que se ve en la plaza hoy viernes. Recuerden, mucha actividad fallera en todas las comisiones, en todas las demarcaciones, al Campi Casal, también a muchas poblaciones de la provincia de Valencia. Recuerden que a las 8 de la tarde, esa subida de ese corazón que palpitará, que será grande, ese corazón que encenderá esa luz, es el latido de los valencianos y valencianas después de la pandemia. Y un sinfín de actividades durante toda la mañana. Hemos estado las máximas representantes, no sé si lo habéis comentado antes, han estado las máximas representantes a las 8 de la mañana aquí en la 52 edición de Rally Dakar de coches del Antigor. Después han estado también a las 11 de la mañana en esa visita a ese trabajo que realizan los alumnos del CP en ese espacio IKEA. Después, a la 1 de la tarde, pues esa presentación de la imagen de la fiesta de las fallas ese 19 de marzo en ese cupón de la 11. Y luego, pues durante esta tarde, más actividades, porque las falleras mayores de Valencia se van a hacer esa entrega de palets, que la chaqueta valenciana, esos premios a los mejor gibrets de este año. Recuerden, falla una comisión de la falla de la Junta Local de Alcira, y también la falla el Mortador de Sahagún, primero y segundo premio consecutivamente. Luego vendrán aquí, disfrutarán de esta planta, irán a la falla Malvarrosa Pozcavite, donde encenden sus luces, y también después estarán en el barrio de Ruzafa, el encendido de las luces de la falla Cuba Litra Torín, Sueca Litra Torín y Cuba Puerto Rico. ¿Quieres algo más, Valdiari? O sea, yo estoy alucinando, o sea, no necesito agenda, ya te tengo a ti, y para agenda la que tienen las fallas mayores de Valencia. Bueno, y claro que sí, y este momento, que también ellas lo viven, y de qué manera, cuando el señor pirotécnico sube ahí, ve a todo el público asistente en esta plaza y recibe la ovación de todos los valencianos y valencianas y de todos los falleros y falleras. Además, mucha presencia hoy, se nota que es viernes, se nota que la gente tiene ganas de fallas, y también huele a la plaza a pólvora, buen ambiente. Ahí siguen los trabajos por parte del equipo de los artistas falleros Manolo García, de Marina Puche, pues para ver, ¿no?, que todo está a la perfección para la subida de hoy. Pues vamos a disfrutar de esta ovación, ahora nos quedamos con ella y nosotros seguimos aquí en directo, en esta casa. Que ya hacía tiempo que no escuchábamos y que teníamos ganas de escuchar, como también, bueno, hemos escuchado esa grandísima mascleta, y hay que ver también cuando acaba la mascleta, ¿no?, cómo se oye ese, parece que se haya metido un gol, ¿no?, ese Valencia-Barça, Valencia-Madrid, que haya metido un gol aquí al Valencia, ¿no?, o el Levante. Mundial, Kike, yo creo que los valencianos somos más de fallas que de fútbol, y mirad que somos muy de nuestro Valencia. Claro que sí. Bueno, pues ya lo saben, aquí está, abiertas todas las ventanas, abiertas todas las puertas, porque Valencia y la comunidad valenciana está en fallas, así es que hoy no se puede quedar usted en casa, o si tiene que quedarse por circunstancias, disfrute a través de 7 Televalencia, porque vamos a estar en todas partes, como le decimos. Vamos a ver ese encendido de luces, también a las 7 y media está la presentación de la revista Yetra Faller, también en este caso de la Asociación Cultural Los Rat Penat, y que a las 7 y media va también a aportar su granito de arena a lo que es la cultura impresa, la cultura histórica también de nuestra Valencia. Como decíamos, los encendidos de luces, y ya en todas las fallas ya hay elementos para ir colocando, con lo cual ya toca este fin de semana, Elena, salir, dar una ronda por circunvalación, por tu barrio, por tu calle, por donde sea, y empezar a ver ya pues esos entresijos de la planta, pues estamos a 3 días solo de la planta ya. Si es que no queda nada, como dices, Quique, para esas plantas, para vivir estas fiestas ya recta final. Y para lo que tampoco queda nada, como comentabas, es para ese encendido de luces, donde estaba nuestro compañero Joan, que nos había prometido que nos iba a acercar a todos los protagonistas en esas horas previas al encendido. Joan, cuéntanos, te damos paso, que sabemos que teníamos muchas ganas.
Chicos, como os decía, volvemos aquí conexión en la falla Cuba Literato Azorín. Para ello tenemos al artista fallero, el que está plantando esta falla, que es Vicente Martínez. ¿Qué tal, Vicente? Pues nada, aquí a la marcheta. De momento todo muy bien y nada, ir adelantando la faena, pues para eso, para seguir rematando juntas y tal, e ir adelantando faena y poco a poco pues esperar a que llegue el día 15 para terminar. Esta noche 10 se procede al encendido de luces de esta falla, de la falla también sueca. Lo esperáis con mucho cariño, también estas fallas son especiales después de 3 años de normalidad. Sí, a ver, los falleros están esperando esto, vamos, son unas fallas que tanto esta como la vecina, como la otra vecina, las 3 fallas de aquí, de este sector, luchan mucho por el tema de las luces, han sido pioneras en hacer cositas y yo creo que hoy es un día también muy, muy especial para ellos, ¿no? Por el tema de los encendidos. Queremos hacer una pequeña porra contigo, Vicente. ¿Cuál dirías esta noche que va a ser el encendido más especial sin que tú te decantes por tu falla? A ver, yo de luces no entiendo. Yo la verdad que nunca he visto, no he visto encendidos de luces así en directo cuando hacen el primer encendido. Nunca los he podido ver porque normalmente siempre me pilla trabajando. Y nada, pero no sé, no te puedo decir, no sé. Tampoco, ya te digo, yo veo las luces y no las entiendo. O sea, no las entiendo, no sé lo que... Lo dejaremos para esta noche, ¿no? Para sí, es que yo creo que hay gente que sí que será más específica en tema de luces. Yo soy más específico a lo mejor en tema de fallas, que es lo mío. Eso te iba a preguntar. Esta falla en especial, bueno, ¿en qué consiste? ¿Se la dedicas a alguien? ¿Cuánto trabajo ha costado? Cuéntanos un poco todo el procedimiento del montaje y planta de esta falla. Bueno, la falla, bueno, basándonos en el tema, ¿no? Que es el lema, es vida, ¿no? Vida y que más que el inicio de la vida que una mujer embarazada, ¿no? Entonces ahí es como un halago pues a las mujeres en el tema del embarazo porque es un poco el punto partida de vida y a raíz de ahí pues hemos hecho todo un guión relacionado con la vida, la evolución de la vida desde que nacemos hasta que terminamos, de cómo personas se hacen mayores y han visto que ya les ha pasado la vida por delante y la han podido disfrutar y ya ven que se les apaga la vela, ¿no? Y bueno, y luego las escenas, pues unas escenas muy simpáticas, muy graciosas, con mucha crítica, luchar mucho por la crítica, por el ingenio y gracia, y nada, y hemos trabajado con todo el cariño posible en el taller y dedicándole todo el año, y esperemos pues eso, conseguir el máximo premio posible, luego la competencia, pero que siempre trabajamos con todas las armas posibles para quedar lo más arriba posible. A mí personalmente me parece un mensaje precioso el de esta falla de este año por tu parte. Lucharéis, como bien has dicho, por obtener algún premio, pero bueno, se queda ahí el mensaje, se queda la intención y muy especial esta falla en este año 2023 de Cuba. Vicente, no te molestamos más, te dejamos que sigas plantando. Nosotros devolvemos la conexión a nuestros compañeros y esperemos que esta falla Cuba Literato Azorín pues consiga todos los premios que bien merece con ese bonito mensaje. Pues muchas gracias, Joan, y aquí estamos con un clásico, con todos los respetos y el cariño que merece don José Manuel Pichel, delegado de la ONCE aquí en Valencia. Bienvenido de nuevo a estas fallas magníficas y como siempre con esa gran labor social que hace la ONCE. Bienvenido, don José Manuel, ¿cómo está disfrutando de estas fallas? Pues estamos disfrutando mucho todos, por varias cosas. Primero, porque hemos metido 30 vendedores más para vender productos en las fallas. Segundo, porque además en la falla del ayuntamiento hoy hay una escena de la ONCE, que es una chica ciega con su perro guía en lo alto de una montaña, que significa la inclusión, el esfuerzo, etcétera. Por tanto, tenemos muchos motivos. Y hay que agradecer también a Manolo García y Marina Puche también, que han colaborado en ese cupón y ese sueldazo, ¿verdad? Marina y Manolo son los que han puesto varias cosas. Lo primero, han hecho ellos la escena. Además con la sensibilidad de Marina, de que como si un perro le estuviera contando a una persona ciega, a una chica, en el alto de la montaña, un atardecer. Todo muy inclusivo y con muy buena pinta para disfrutar. Pues es encomiable lo que nos dice don José Manuel y la labor que hacen. Y bueno, hay que colaborar, hay que ayudar y hay que tentar a la suerte ese 19 de marzo, don José Manuel. Mira, el 19 de marzo tenemos el cupón del Día del Padre, que son 17 millones de euros, y el cupón de fallas, que hay que comprar dos, que es el que llevo yo ahora en la mano, que tiene la escena que está en la falla del ayuntamiento, pues este da 300.000 euros y un sueldazo de 20.000 euros al mes durante 20 años, de 5.000 euros al mes durante 20 años.
vale la pena jugar. Vale la pena jugar además, don José Manuel, no solo porque te puede tocar, sino porque además se está colaborando con una gran causa por la inclusión, por la igualdad, por ayudar y todo eso. Yo creo que ya merece muy mucho la pena. Nosotros damos tres tipos de premios. Los premios en metálico, que no son los mejores. Los mejores en el Grupo Social 11 trabajamos 73.000 personas. Cada vez que sale el cupón por la noche, también hay una familia cenando que le dice a sus familiares: acabo de encontrar un trabajo en el Grupo Social 11. Pasa todos los días en España y además la gente que lo tiene más difícil. Por tanto, muy bien. Y además nuestros vendedores escuchan a la gente. Además de vender, son también los que combaten que no haya soledad. Por tanto, damos tres tipos de premios. De acuerdo, José Manuel. Y un cuarto premio, que es estar con nosotros, es de verdad de agradecer. Muchísimas gracias, animarles. Aquí tienen todo el apoyo, aquí tienen a su casa, tienen, bueno, pues todo lo que puedan necesitar y esperamos verlo muchísimos años más aquí en Fallas, ¿vale? Eso quiere decir que tendremos Fallas y que las vamos a disfrutar todos. De verdad que es, sin duda, la mejor fiesta de España estas Fallas. Muy bien. Pues enhorabuena y muchísimas gracias y muchos años que lo veamos aquí. Y ahora, con su permiso, porque está haciendo un muy buen tiempo en Valencia, como siempre, pues nos vamos a ver este clima tan perfecto que tenemos, ¿verdad, José Manuel? Mira, vale la pena pasear por Valencia. Valencia es una ciudad para pasearla, para oler, para probar cosas. Yo siempre lo digo, yo soy de Santiago de Compostela, nací ciego allí y siempre digo que Valencia lo tiene todo. Pues no se puede dar mejor paso al tiempo, así es que nos vamos a ver qué climatología tenemos. Gracias, don José Manuel, y enhorabuena, muchísimas gracias. Nos vamos a ver ese oraje, ese tiempo tan fantástico que tenemos aquí en nuestro Mediterráneo tan querido. La calor continua sent la principal protagonista del dia. Avui s'han registrat temperatures de fins a 26 graus, tendència que continuarà els pròxims dies i que trobarà el seu punt màxim demà dissabte, on els termòmetres pujaran fins als 31 graus. Dades pròpies de l'estiu a principis de mes de març. Si ho comparem les dades d'enguany amb les de l'any passat, veurem com hi trobem una diferència de fins a 7 graus en les mateixes dates. Pel que fa, el vent continua bufant amb força, això sí, menys que ahir, però encara així arribarem a ràfegues de fins a 50 km per hora i que aniran descendent conforme avance la vesprada. A la nit notarem un descens de les temperatures arribant a una mínima de fins a 13 graus i amb cels parcialment buidats. En definitiva, temperatures primaverals i amb més calor per al que estem acostumats al mes de març. Tiempazo el que nos espera este mes de marzo, Quique. Claro que sí, tiempazo y tipazo, diría yo aquí. Creo que tengo confianza con sí. Tono Fagoaga, que es el presidente de la agrupación de Seu Serea El Mercat, aparte de muy fallero, aparte de Doctor Collado, que está ahí, la plaza del Doctor Collado y tantas cosas. Tono, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas tardes, sí. Porque aquí con este clima que hace tan perfecto. Bueno, aquí, disfrutando del día, vamos a decirlo así. Bueno, sí. Ya teníamos ganas de unas Fallas, porque parece que no, pero las últimas siempre había un resquicio de pandemia, pero que hay que ver qué ambientazo hay en la calle. Sí, no hay más que asomarse aquí y ver toda la gente que ha venido aquí a la Mascletà un viernes, un jueves, está lleno, o sea, el fin de semana va a ser impresionante y bueno, y el tiempo nos está acompañando, ¿qué más podemos pedir? No podemos pedir más. ¿De qué tantas cosas se pueden disfrutar en las Fallas, verdad? Gastronomía, indumentaria, pólvora, pirotecnia, salir, esta noche hay que salir a ver la iluminación, a ver, ya esa ronda, ¿tú haces también esa ronda por las noches? Yo ya la hice anoche, ya la visita a los plásticos, que se llama, ¿no? A ver, plásticos, esa ya la hice, ya anoche ya se hizo. Y bueno, y ahora sí, esta noche y mañana y el domingo, ya vas viendo más cosas. Y que no se olviden de pasar por Doctor Collado. Hombre, también, por supuesto, que no se olviden de pasar por ahí. Estamos en el cogollito del Valencia, estamos en el centro y nada, pues a disfrutar de las fiestas, porque hay que hacer. A disfrutar. Y tú, como presidente de la agrupación y defensor de las Fallas y de todo lo valenciano, bueno, pues haz una especie de mini crida a todo el mundo, ¿no? Ahora que nos ven toda la comunidad valenciana. Madre mía, ¿qué dices a toda la gente que todavía no conoce a fondo las Fallas? Bueno, pues que las conozca, que vale la pena. Las Fallas es mucho más que esta semana. Las Fallas son 365 días del año en los cuales estamos disfrutando
trabajando por esta semana. Y entonces, bueno, ahora esta semana es el culmen de todo ese trabajo que durante todo el año se estaba haciendo y que ahora, bueno, pues lo sacamos a la calle y lo disfrutamos. Pues muchísimas gracias. Refrendando las palabras de Tono Faguaga, decirles que, mire, lo que acaba de salir es una guía, Guiarte en Fallas. Es una guía para que ustedes puedan disfrutar de todas las fallas de Valencia y la Comunidad Valenciana, y además están reseñadas las fiestas, las 20 mejores fiestas. Tenemos más de 100 fiestas en Valencia, así es que Guiarte en Fallas en las principales librerías de Valencia, ustedes la van a poder disfrutar, y nosotros aquí también iremos pues poco a poco dándoles a conocer todos los contenidos de esta guía, porque hay tantas cosas para guiarse, Tono, y con eso ya despedimos. Muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, el domingo tenemos nosotros el homenaje a Joan Blasco, que venimos aquí maldeciendo los Sainers y Tabaleters a tocar, pues eso, un homenaje al maestro. A las 12 empezamos, a la 1 estaremos aquí. A la 1 aquí, homenaje al gran maestro Joan Blasco, tabaleter, dolsainers de todas las partes de la Comunidad Valenciana. Vendrán aquí. Sí, sí, de toda la comunidad, vienen de toda la comunidad. Pues Elena, no se puede vivir más la cultura valenciana, las fallas, el clima, la gastronomía, una buena paelleta ahora, bueno, también. Ahora, ¿no? María, ahora una paelleta B de categoría. Bueno, y para lo que queda una semana ya, es bueno, ya o solo, es para la ofrenda de Valencia. Sí, sin duda. ¿Qué ganas tenemos de ver otra vez todos esos trajes, toda esa indumentaria que ya la estamos viendo? Pero de verla, de llevar esas flores a la Mare de Déu, de ver desfilar a las falleras mayores de Valencia, a sus cortes de honor, también a todas las falleras que vienen de otros lugares, esas falleras Erasmus que conocíamos también esta semana, que desfilarán junto a ellas y que harán gala, ¿no?, también de sus trajes, y que podremos ver a lo largo de la semana que viene, ¿no?, en esa ofrenda de flores. Y hay un fenómeno de comunicación fervorosa, religiosa, de creencia y, digamos, identitaria, es esa ofrenda de flores a la Mare de Déu de Sant Parás. Dos días y, bueno, más de 100.000 personas pues mostrando ese fervor a la nostra mareta y también a Sant Josep, que ya afortunadamente también lo tenemos ahí en la plaza desde hace unos años, sí. Tono, que no nos olvidamos de Sant Josep. Exacto. Siempre en la ofrenda a la Virgen y nos olvidábamos de Sant Josep, y ahora ya lo tenemos en la plaza también. Pues os parece, vamos a conocer un poquito más cuáles van a ser esos detalles que vamos a vivir en esa ofrenda de flores y qué es lo que ha cambiado este año. En principio, tal como se habían hecho los pedidos en las floristerías, pues bueno, clavel había suficiente como para poder hacer la imagen, ¿no?, la réplica de la imagen en flor. Pero bueno, como sabes que a última hora siempre se apuntan más y tal, a mí se me han olvidado, yo quiero tantos ramos, pues claro, resulta que los ramos que estaban pedidos ya los tenían los distribuidores, los minoristas, pero si yo como falla le pido 80 ramos y luego resulta que son 86... pues esos 6 ya no tiran a buscarlos en el importador y ya no quedan. El problema es que en principio el importador dijo que no había problema porque vendría justo, pero estaba bien. Pero claro, ante luego la segunda petición de clavel blanco, se encuentra con la tesitura de que no va a haber suficiente. Oye, vamos a ver, lo podemos hacer con margaritas blancas, una flor no tan apta como el clavel para poder hacer el manto. Sabes que el clavel es una flor resistente, una flor que aguanta mejor la falta de riego, la falta de agua, una flor que se la puede apelmazar mucho mejor. De hecho, cuando se acaba la figura de la réplica de la Virgen en flor, pues parece como que estuviera pintado, no que estuvieran ramos de flores, de lo ajustadito que queda. Pero bueno, había que tomar alguna decisión. La decisión ha sido aportar margaritas blancas. La verdad es que en las fotografías que tenemos y que yo he visto, la margarita blanca bien apelmazadita, bien apretadita, pues da la sensación, por supuesto desde lejos me refiero desde bajo, ¿no?, de la imagen, de que no va a variar mucho, ¿eh? En principio se cogerá el clavel blanco para hacer lo más importante, digamos, ¿no?, o lo que impacte más a la vista, y luego pues lo que quede, porque falte blanco, pues se irá haciendo con margaritas. Esa flor viene importada, normalmente viene de algún país sudamericano, concretamente creo que era de Colombia. Si este año, pues por lo que sea, la producción no ha llegado, o mira, no quiero adelantar nada porque no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que el importador pues tenía las que tenía y no tenía más. Entonces, como han hecho falta más ramos, pues se ha optado por colocar la margarita. Bueno, tradicionalmente son alrededor de unos 60.000 ramos, que es más o menos el censo, pero tú sabes que eso varía también mucho. Hay gente que se da de alta,
gente que se da de baja, gente que solo se apunta a la falla estos días para llevar el ramo a la Virgen y se acabó. Quizá por ahí venga parte de la falta de clavel que se haya podido notar, pero que no hay ningún problema, la Virgen va a quedar preciosa. Yo espero que sí, ten en cuenta también que este año, pues 18 cae en sábado, el 19 el domingo, la afluencia de gente va a ser muy grande. Y puede ser que permisos de trabajo para la ofrenda pues se puedan conceder más, claro. Espectacular, ¿no? Esa cantidad de ramos que se llevan a la Cheperudeta cada año. Y ese cambio a la Margarita este año, pues por lo que comentaban, por esa escasez de flores. Y bueno, antes de despedirnos, Quique, sí, vamos a pasar, si te parece, por la plaza donde está nuestro compañero Sergio Ferris, que también nos está pidiendo paso para despedirse. Pues aquí estamos, seguimos en la plaza. ¿Dónde vienes tú? De la Puebla de Vallbona. Y bueno, ¿qué tal la mascleta de hoy? Pues súper bien, la verdad. Un tiempazo que flipas, es súper buen ambiente, genial. Oye, ¿tus amigos dónde están? ¿Que te has perdido? Que están por ahí. No, están allí, están allí. Míralo. Míralo, están allí. ¡Están! ¿Y de qué falla eres? De la falla de Lord, mira, mira. A ver, mira. ¡Son de Lord! Bueno, pues vamos a mandar un saludo y que pasaremos por la Puebla de Vallbona. Perfecto. Muchísimas gracias. Y vosotros. Pues mañana nos veremos otro día más aquí a partir de la 1:30 con otra mascleta, como no, en la Plaza del Ayuntamiento, disfrutando de las fallas. Gracias, Sergio, por acercarnos a todo eso que se está viviendo en la plaza, como haces cada día. Gracias, Quique, también a ti por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y recordar a todos nuestros telespectadores que también les vamos a llevar no solo fallas, sino fiestas de la Comunidad Valenciana. Este fin de semana está la fiesta del Medioevo en el barrio El Raval de Villena, medieval total, espectacular. Y mañana empiezan también oficialmente las fiestas de la Magdalena con el pregón y este fin de semana la romería. Quique, todo eso. Es que ya no nos da tiempo, son tantas cosas. Así que bueno, mañana les esperamos. Tienen una nueva cita aquí en 7 Televalencia. No se la pierdan.